Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero. ¡Qué bien! Estamos aquí en Head Even. Y vamos a jugar una nueva partida, por supuesto, de este juego que no tengo ni idea. Dificultad traumática, no hay otra dificultad. Me cago en Panini. Pues venga, vamos a ello. Ah, no, suave traumática. Tendrás que enfrentarte a los recuerdos sin rodeos, por mucho que te duelan. O sea, no sé, traumática, que es como estaba. Inicio. Este juego va de terror, se supone. La verdad es que no lo sé. Muy bien, firme aquí. Aquí. Y por último, aquí. Es mi deber aclararle que, aunque ponga solo lectura, lo grabaremos todo, ya que tenemos derecho legal a hacerlo. Sin embargo, cualquier cosa de la que sea testigo... Leo muy lento, gente. I need a decision now. We're against the clock. Any longer and we risk cellular breakdown. De ruptura celular. I'm ready. Okay. A ver que me coloque. Coloca. ¿Esto qué es? ¿Recuerdos? Espero que se escuche bien, ¿eh? Black, aléjate del punto de entrega. Tenemos a la chica. No puedes salvarla. Deja que las cosas sigan su curso. Y yo, en serio, odio lo de salvar a la chica, tío. Porque no es... Salva al chico. Y nosotros la novia. ¿Por qué, tío? ¿Por qué no hay...? Uf, en serio, me da coraje. Uy. Madre mía, gráficamente se ve muy bien, ¿no? Se ve muy fotorrealista y tal. Aunque hay algunas veces que los FPS han caído. Pero bueno, ya están bien. La sensibilidad un poco, quizás. Puedo correr, no tengo... No sé si tengo estamina, no tengo ni idea de nada. ¿Eso qué es? ¿Un helicóptero? ¿Qué eso no es un helicóptero? Eso es un... 2 y 3. Pero bueno, se supone que te he matado, chaval. Se supone que le había pegado un tirazo en la cabeza y él nota, pues... Pues nada, que le da igual todo. Te había pegado 2 tiracos, amigo, pero bueno. Vale, vamos a ir por aquí. Es que no sé muy bien de qué va el juego, ¿eh? ¡Oh, la, la! Pero, a ver, esto yo no me lo esperaba para nada. Que voy armado. Vamos a alejar. No me sé el código, gente. ¿Qué cojones? A ver, me quiero largar de aquí, pero ahí está. El código lo tiene que tener el pringao este, ¿no? ¿Te puedo registrar o algo? ¿Puedo ver ahí el código o algo? Bueno, pues habrá que ir a la única zona de momento posible. Vale, las luces verdes de los laterales del móvil te guían hacia las pruebas más cercanas. Vale, o sea, mientras más cerca esté... Mira, por ejemplo, ahora mismo estoy muy cerca de las pruebas. Lo que pasa es que aquí se ve más o menos. Aquí ya no. Aquí tampoco. Tampoco se puede abrir. Y esto es una prueba, ¿no? Pero es que yo no veo nada. Esto sí es una prueba. ¿Y qué hago? ¿Una foto? Vale, mantén pulsado, coño. Que soy subnormal. Ahí está. Epa. ¿Y ahora qué? Le hago esto. Los marcos tal, tal, tal. Vale. Detección en curso.
FDG drone flight controller board. Un drone, ok. Nuestra chica, ¿a dónde cojones se ha metido tú? Vale, pues esto hecho. Tenemos, por cierto, ¿tenemos linternita o algo? Sí que tenemos. Madre mía, esto ya es otra cosa, tú. A tope. Tenemos una batería, ¿eh? Y son las 8:34, gente. Esto mola mucho. Oye, mira, esta puerta, por ejemplo, no la había visto yo. Y esto no sé muy bien lo que es. Igual en la pared hay algún tipo de pista numérica o algo de para la contraseña de la otra puerta. No sé. Imagino. ¿Esto cómo lo quito, tío? Tiene que haber un modo detección en curso. Vale, y se enciende otra vez. Pero tiene que haber aquí un modo que sea en plan... Coño, que no quiero... Que quiero apagar rápidamente la linternita, colegui. Que no puedo, tú. Uy. Uy. A ver. Bueno, pues lo dejo en mensaje y ya está. Es que no sé si la batería tendrá algo que ver. A ver, que también podría haber cambiado de arma y ya está. Ah, y ahora que lo pienso, esto me guiaba para con pruebas. Así que, importante. ¿Esto qué cojones es, tío? Vamos a ver si me adapto un poquito yo a esto. Mujer entre 18 y 22 años. 2013 pone por aquí. La app de luz ultravioleta. ¿Qué cojones? Qué bueno, espérate. Vale. Esto es zoom. Me gusta. Ah, ya veo por dónde vas. Que esto no era la linterna, esto era luz ultravioleta. A ver, esto me da un poco de mal rollo, ¿eh? A ver, ¿cómo era? Así, la. Sensor de calor y todo. ¿Pero qué me estás container? A ver, esto está encendido todavía, ¿eh? Huella dactilar. Parcial detectada de... Vale, ¿cómo cambio tú? Vale, por ahí hay más. ¿Esto qué es sangre o qué se supone que es esto? Mierda. Bullseye. Silencio, puto. A ver, ya te digo yo que con la luz me deberían haber visto. Pero bueno, se lo voy a permitir. Por esta vez. Cucu. A ver, yo puedo hacer también... No, no puedo. O sea, sí puedo. A ver. Pero con la Q no puedo, gente. Qué cosa más rara. ¿Este quién es? No sé ni quién es.
Perdón, la F. Vale. ¿Por aquí es por donde he venido? No. Voices. Must be one floor up. A ver, me estoy asustando ya solo. Mapa. Esto que memoria, luz, mensajes, mapa. Epa. Vale, mi objetivo sería ir por aquí. Pero de momento... A ver, que ahora no veo nada. Perfecto. Se supone que hay peña por aquí. Vale, pero es por arriba. De momento necesito unas escaleras. Unas escaleras que hay aquí a la derecha. Aquí otra vez a la derecha. O sea, yo me estoy rayando ahora mismo. ¿Yo quién soy? Yo soy la flechita esta, vale. Estoy otra vez en el mismo sitio. Subnormal. No, 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 qué cojones. Para nada en el mismo sitio. He dado completamente la vuelta. Como veis, estamos intentando seguir al... Dios, es que la música es... ¡Ulala! Esto me gusta más. Gira la... LOL. ¿Me lo cargo o qué? Tomar por culo, crack. Y yo, esto mola mucho. No me lo esperaba para nada. Ojo. Había dos, ¿eh? A mí no me rayes. Where the fuck is Mike? He's probably on his phone. Fucking typical. Find him. All right. Who's that? Take him out. Podía haberle disparado en la mano, ¿no? ¿No? Stay away from me. Stay away. Hey, shh. It's okay. Lord, friend. Código. No jodas. Is it armed? Oh my god, it's gonna go off. You've got to help me. Can you do that for me? No. Quiero alejarme. ¿Dónde pone aquí el código? Es 3001. Vale. 0-0-1. ¿Cómo usar? 3000. No, si lo he hecho bien. Si lo he hecho, lo he hecho justo. Es que no me ha ido el espacio. ¿Qué ha pasado? Se supone que lo había hecho bien, ¿no? Me habría sobrado un segundo, tío, de no ser por el maldito espacio. O lo he hecho justo. Bueno, parece que lo hemos conseguido, ¿no? Oh, my head. There was a bomb. A girl. Había una bomba, una chica. Vamos a ver, ¿no se supone que a la chica la conocías? Oh.
don't remember this place. What the fuck is going on? Pues no lo sé, campeón. Red? Okay. Looks like I'm going to building B. Al edificio B. Muy bien. Al edificio B. Se ve de puta madre también, ¿eh? O sea, a ver, no está nada mal. Este es el A, vale. No hace falta que... Me gustaría un botón para accionar la linternita. Ah, bueno, ya está activada así como por defecto. Genial. Hospitales. Bueno, hospitales o lo que sea esto. Manicomio. Shit. Am I alone in here? No thermal readings in the area. Just me then. Muy bien, una mano. Increíble. De un maniquí al menos. Aquí no tengo. Ahora no tengo. Con esto se activa y se. ¡Lol! Fuck's sake, come on. La linterna esta poco alumbra, ¿eh? Algunas veces. ¿Qué cojones es esto, tío? O sea, aquí tendré que hacer algo, imagino. Aunque de momento no. Pero es que no tengo ningún arma, tío. No me jorobes. Nuevo mensaje, tu madre. Esto es culpa tuya, ¿cómo? Y no me eche la culpa, crack. Vale, y a lo mejor puedo interactuar un poquito con los objetos. O sea, si me choco, hago ruido o algo, pero parece que no. A ver, estamos en este área. Ahí a la izquierda parece que hay... Exacto. Aquí va a pasar algo de un susto o algo. Al menos sé. Como veis, me ubico de puta madre. Ah, que tengo que darle a una secuencia correcta o algo. ¿O cómo va esto? Código de panel, no tengo ni idea, ¿eh? De qué me estás contando. La app... Vale. Espérate, que no sé leer, gente. Vale, estupendo.
A mí no me rayes, yo sigo con la linternita, tú. A mí no me rayes, yo corro y al carajo. Para que hacerlo más lento. Abran, güey. This is me. What's going on? Hello? Anyone there? Hey! Ok. Después de abandonar el ejército hace 7 años, parece que Black se pasó varios años sumergido en el alcohol y ocasionalmente en las drogas. Para poder permitirse el estilo de vida, ese estilo de vida comenzó a realizar pequeños trabajos de seguridad y fue entonces cuando empezó a ganar algo de reputación. Poco a poco se fue corriendo la voz de que era muy bueno en la lucha y estaba dispuesto a pelear si la situación lo requería, lo cual lo llevó a trabajar como asesino a sueldo. Con el tiempo, Black fue dejando el alcohol gracias a la emoción que aportaba su nuevo empleo. Aunque le pagaban bien, parece que Black solo usa el dinero para medir la importancia del trabajo y la seriedad del cliente. Según los informes psiquiátricos, parece que Black es una contradicción ambulante. Es incapaz de matar sin sentirse abrumado por la culpa, pero, al mismo tiempo, matar es la única forma que tiene de encontrarle sentido a su vida. No se le conocen familiares ni amigos. Qué curioso, ¿no? Una contradicción ambulante. Something's not right. O por aquí tenemos trapo, muestra de ADN de una mujer de 18 y tal. Ya lo habíamos visto. Y por aquí, placa controladora, también lo habíamos visto. Y por último, ¿por qué estabas allí? En lo de la bomba, ¿no? Vale, parecía esto una maldita trampa, gente. Vale, y ahora, ¿qué quieres que te diga? Aquí hay algo como escrito, pero tú me dirás. Shit. Ah. Mr. Black, please, apologies for the theatrics. It's all part of the treatment. Treatment? This will be far more straightforward if you just keep breathing. That's it. Good. No están durmiendo, imagino. Relax, breathe. You're back with us. Minor confusion is expected. What? Who are you? What the hell is this thing on my head? A los AU. Hey! Calm, Mr. Black. That's all I ask. Your current confusion is a byproduct of your treatment. No hay ningún espejo aquí, tío. Very unfortunate, but I assure you, you are in safe hands. If it helps you focus, you may call me Red. You gassed me. There was something before. Another place. That's why you're here, Mr. Black. But now is not the time for questions. Vale, pero yo es que así no veo nada, amigo. Wait. Wait. A gun. My gun. Consider it security, Mr. Black. A token of
trust. How can I trust you when you knocked me out and put this thing on my head? To explain, your memory was damaged in the explosion, leaving two questions that you came to us to answer. Why were you there? And who was the girl? I know why I was there. To save the girl. Then we are making progress. Please. Proceed. Proceed with what? Hello? Que proceda con qué, a salvar otra vez a la... Supongo que sí. O sea, que quiere que salve a la chica, pero igual yo soy el secuestrador y estoy mal de la cabeza y todo esto es una alucinación para decirme que, oye, estás mal de la cabeza, amigo. Y esto es lo que me han puesto, algo parecido, a ver. Prototipo RR003, de casco visualizador de recuerdos. Nombre en clave, Pandora Savant. Guay. Ah, espérate, que hay más cositas por aquí, amigo. Vale, ahí lo vemos todo. Guay. Parece que están tratando, ¿no? A esta gente, o sea que yo soy un conejillo de India, soy una. Hey, friend, over here. You got out. How did you get out? You can't leave me here. Just hang on. What's going on here? Where are we? Please, you've got to help me. The switch there that opens this door. You have to. Los cojones, ¿no, colega? O sea, me vas a reventar luego. Tendrán consecuencias, ¿sí? O toma. ¡Ay! Seguramente habré dejado suelto a un maniático. Me gustaría volver. Lo he hecho sin querer. Sin saber. El semanal de World Shire. El psiquiátrico del terror. El hospital de los dientes perdidos. Qué chungo, ¿no? Estirpaba ahí cosillas chunguillas. I told you to ignore them, Mr. Black. If the treatment is to succeed, I need your cooperation. Yeah, sure. Ya. Lo siento, compañero. Es que me he dejado llevar. Interno número tal. Hombre, caucásica. Peso 81, 185. Vale. Y 96. Ingresé, amigos. Ok. A ver, es que no veo más nada. A ver, campeón, que te he metido un tiraco en la boca. Por si acaso. Vale, me queda muy poca munición, ¿eh? Vale, ¿y qué hago? O sea, tengo que volver. Vale, el nota este ha tenido que entrar por algún sitio. ¿En serio? ¿Eso está cerrado? Pero eso debería estar abierto. Es que es por aquí por donde ha llegado el nota este. Vale, lo que necesito es abrir y darle energía, ¿no? ¿O qué? ¿Lol? Se me ha cerrado la puerta por detrás. Esto no puedo pillar para alumbrarme un poquito. Yo la oscuridad no me llevo muy bien, ¿eh?
Although your memory has been affected, your twitch response remains intact. Pure muscle memory. Pura memoria muscular, fascinante. What is this? Place is filled with runaways, criminals, ex-military. Who the fuck am I? And why the fuck am I armed? I understand your curiosity, but there will be time for questions later, Mr. Black. Please, proceed. A ver qué pone aquí, tío. La verdad que, ojo, está intrigante el juego este. Fecha de nacimiento en el 71, edad 26. Altura 1,90, 86 kilos, vale, ok. El paciente presenta pérdida de memoria grave, por lo cual es incapaz de distinguir entre fantasía y realidad. Informa de alucinaciones tanto visuales como auditivas, junto con frecuentes experiencias extracorporales. Cree que fue abducido por una especie de organización desconocida que quería borrar y destruir la memoria del paciente, pero no lo consiguieron, según su opinión. Atacó a dos policías, ni siquiera podéis ver la jaula de vuestra cabeza, es lo que dije. Durante su arresto también se registraron otras referencias, como que ciegos estúpidos y pobres sirvientes, en fin. Bastante esquiciado, ¿no? Bastante. Locked. Of course it is. No veo ni lo que hay ahí, amigos. No. What did you do? Why don't they work? Where are they? You've taken away all the cake and presents. You'll be so upset, you monster! Monster! What did you do, Mr. Black? Understand, your actions here will have consequences. Me cago en la puta, tío. La segunda vez que la lío ya. Pablo, antes de dar un botoncito, mira. You damaged that circuit while toying with the fuse box earlier. Cause and effect, Mr. Black. That's why you're here. Action, reaction. Past and present. Slow down, Mr. Black. Neither of us are going anywhere. And I'm not quite prepared for our first little trip. It will take time for the Pandora unit to fully sync with your memories, so no rush. Enjoy your stay here. We want you to relax. Para ti es muy fácil, ¿no, crack? Esto se va a cerrar en 3, 2, 1... Y cero. Yo lo sabía. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, tenemos aquí lo que viene siendo un mapilla, ¿no? Aquí otro, ok. Yo me voy a quedar con esto enseguida, crack. Ah, the Pandora is reacting. Keep your eyes locked and focused. Slowly even broken. Very good. Just relax and allow that image to take you back there. You may feel a little disorientated at first. But you will be perfectly safe. The building in the photo is the headquarters for Advanced Defense Strategy, or ADS. They are, or should I say were, the UK's leading weapons manufacturer. Doble esquina. They were developing ojo. A weapon ojo known porque as sí, creo que sé cuál es. Which apparently you remember. Y mola bastante. Y aquí estamos ahora. ¿Cojones? Vale, creo que es el momento de dejarlo aquí, amigos. No sé qué os ha parecido este juego, pero cuanto menos es curioso e interesante. Y da un poquito de canguelo. En fin, espero que os haya gustado. Lo dejamos por aquí. Continuaré, seguramente continúe grabando, a ver qué hora es. No, ya no me da tiempo de más. Así que el siguiente capítulo, pues no sé cuándo lo subiré. Pero intentaré que sea un día sí, un día no, un dos días no y uno sí. Una cosa así, ¿vale? Unos dos, tres vídeos a la semana. De momento, buena pinta que tiene. Yo lo continuaré y a ver qué tal, a ver cómo continúa. La verdad que la historia a mí, este tipo de historias así en plan locas, estilo Devil Within, por ejemplo, pues me gustan mucho, lo de trastornos mentales y demás, realidades que uno se va creando o cosas parecidas. Me gusta bastante, en fin. Muchísimas gracias por verlo, apoyarlo y comentarlo. Poner comentarios también.
Y nada. Hasta más ver. Adiós.